Saludos a todos en esta nueva serie que comenzamos de rigging. Ya hemos visto la mayoría de las opciones de animación o por lo menos las más importantes como esa colocación de keyframes y un poco el emparentado, eh, etc. Hoy vamos a empezar a ver desde, este, eh, desde esta nueva serie de rigging principalmente los esqueletos. Vamos a ver de todas maneras más adelante cosas como la cinemática inversa, cómo podemos controlar toda la extremidad a través de un punto final, un controlador final. Y vamos a ver básicamente la generación de esqueletos y sistemas de control de animación o control de estos esqueletos que nos van a proporcionar una forma más cómoda de trabajar, aparte de eh, controles de animación adicionales para conseguir mm, más control, valga eh, la redundancia, sobre los elementos que estemos realizando y vamos a empezar. Eh, ya sé que es redundancia, pero lo de redundancia es por, por echarme un poco la cosa en cara. Eh, vamos a empezar, como decía, generando o aprendiendo a, a construir esos, esos huesos. En primer lugar, aseguraros de que estáis en el módulo de animation y activar la pestaña superior, como veis, que pone. Animation también, desde ahí vamos a poder, tenemos básicamente las herramientas principales o las más usadas dentro de este, de este mundillo de Ring, aparte de, como podéis ver, la colocación de keyframes y los eh, attach to motion pad que vimos también en capítulos anteriores. Como decía, vamos a trabajar directamente con esta herramienta, el Joint Tool, que la tenéis también dentro del esqueleto. Como veis, hay varias opciones más. El Ica que lo veremos más adelante. Y hoy vamos a ver básicamente la creación de esqueletos, cómo asignarlos para modelos rígidos, cómo podrían ser esqueletos, etcétera, a través de emparentar modelos que no van a tener deformaciones. Más adelante veremos el skinning, que es deformar la malla directamente con los huesos, al igual que hacíamos con, con los deformadores. Y vamos a ver también opciones como el Connect Join, el Orient, etc. En primer lugar, vamos a crear nuestro primer hueso. Vamos a pulsar espacio y pulsamos nuevamente espacio en la vista lateral. Vamos a crear primero un esqueleto de una pierna. Eh, vamos a utilizar, como decía, ese esqueleto Join Tool. Podéis seleccionarlo en el menú o podéis seleccionarlo directamente aquí. Pulsamos en la parte superior. Como cualquier otra herramienta, podéis hacer magnetismo a cualquier zona, si queréis a, a la rejilla de fondo, etc. Pulsamos con el botón izquierdo del ratón y soltamos. Ahí ya tenemos nuestro hueso raíz, aunque todavía no parezca nada, pero hasta la segunda pulsación no lo vamos a ver un poco más correctamente. Pulsamos nuevamente en otra posición. Fijaros que ya se ha generado el hueso completo. Vamos a pulsar. Abajo y nuevamente un pelín más adelante para generar ese hueso del pie. Fijaros que si pulsamos Q o la herramienta de selección tenemos ahí nuestra, nuestro esqueleto de pierna seleccionada. Si os fijáis también tiene la jerarquía aplicada, tiene ya esas relaciones de padre-hijo que estuvimos viendo en capítulos anteriores, con lo que al mover... Cualquiera de los elementos moveremos su hijo. Si pulsamos W y desplazamos el elemento superior, como veis se desplazan todos los hijos inferiores, la parte inferior de la pierna y el pie. Esto obviamente nos ayuda luego a generar jerarquías sin tener que estar asignando padre-hijo e a, a todos los elementos. Como veis, una forma. Realmente la generación de esqueletos es bastante sencilla. Luego veremos más aspectos del rigging un poco más complicados. Si nos vamos a la vista frontal, ya que tenemos ahí nuestra pierna, vamos a desplazarla un poco hacia un lado y vamos a generar un elemento eh, central un poco más largo para controlar el torso. Ya veremos también más adelante cómo podemos generar... Eh, Conjunto de esqueletos con curvas tipo parecido a una columna vertebral, pero para el ejercicio de hoy, para no guiarnos tampoco mucho, vamos a hacer solamente un hueso. Igualmente, vamos a utilizar esta herramienta. Como veis, pulsamos aquí debajo y vamos a pulsar arriba para un hueso único. Pulsamos Enter y ahí ya lo tenemos. Fijaros que realmente tenemos dos esqueletos: eh, el hueso raíz, este es el elemento de aquí. Es este elemento de aquí en este geleto y en el caso de la pierna el hueso superior. Esto es importante ya que el elemento raíz es el que controla toda la jerarquía, luego por la parte inferior, ¿vale? es el padre realmente de toda la jerarquía. Y esto obviamente también podemos controlarlo. Vamos a hacer aparecer nuestro Window Liner que nos va a ayudar a trabajar mucho con estos elementos, como veis con los huesos. Desde aquí podemos seleccionar cada hueso y su jerarquía. Al igual que vimos el otro día, hace varios capítulos, cómo emparentar a través de la tecla P, seleccionando primero el hijo y luego el padre, también podemos hacerlo a través del outliner con la tecla central del ratón. Podemos, por ejemplo, imaginaros que queremos que la pierna obviamente pase a ser hija del torso o el elemento principal de nuestro esqueleto. Pues podemos, seleccionando ese conjunto de huesos pulsamos el botón central del ratón y arrastramos sin soltarlo y lo soltamos encima del join 5 o del de eh, elemento de la pierna, eh, perdón, del elemento del, del hueso del torso. Y fijaros que la pierna automáticamente pasa a ser eh, el objeto hijo del objeto raíz que era. En este caso, obviamente, el esqueleto, el, perdón, el hueso que hemos generado para el torso. También podemos volver a reasignar todas estas todo este hueso raíz y generar la geometría. También una de las, de las facilidades que nos da el trabajo con huesos. De forma muy sencilla, seleccionando el hueso que queremos que sea, que queremos que sea el nuevo hueso raíz y pulsando en esqueleto. Reroot esqueleto, fijaros que todos los huesos han cambiado y ahora realmente si pulsamos en el de torso no se seleccionan todos ya que el nuevo hueso raíz es ese que hemos seleccionado y asignado nosotros vamos a pulsar Control Z para volver a colocar el hueso raíz al final al final perdón, en el torso como veis una manera muy sencilla tanto arrastrando elementos para emparentarlos fijaros que se ha generado un hueso intermedio entre la pierna y el torso para identificar también esa, aparte de que luego sirve para completar el esqueleto, también para identificar esa relación de emparentamiento. Y luego, obviamente, también tenemos una herramienta muy útil a la hora de trabajar con esqueletos, que es el mirror, que es generar un espejo de un hueso o de un conjunto de huesos en... El eje que nosotros elijamos, imaginaros que queremos realizar, tenemos ya nuestro esqueleto completo generado y queremos, por ejemplo, realizar un espejo de la pierna porque hemos generado solamente la mitad, la forma de trabajar más lógica. Deberíamos irnos directamente a Skeleton y pulsar directamente en la cajita, a no ser que estuviéramos muy seguros de que la dirección o el eje que tiene asignado es el correcto. Deberíamos, como decimos, pulsar en esa cajita para ajustar el eje sobre el que se va a hacer ese espejo. Nosotros, como veis, directamente vamos a hacerlo sobre el IZ, que es eh, desde la vista frontal. Fijaros que son los dos ejes que están superpuestos. Si pulsamos en Apply, fijaros que se ha generado ese espejo del esqueleto. Todo obviamente colgando de ese elemento superior o de ese elemento principal el elemento raíz que es el eh, al final ese padre ese eh, hueso que hemos generado para el torso posteriormente podríamos seguir realizando por ejemplo esqueletos pasando perdón extremidades pasándonos a la vista frontal y nuevamente seleccionando el hueso pues por ejemplo pulsar una vez fijaros que en este caso me ha seleccionado directamente el hueso de la pierna. Si pulsa sobre, con el Join Tool seleccionado, si pulsa sobre un hueso y sigues generando, fijaros que asigna los siguientes huesos como hijos del primero que hubiéramos creado. Por eso es importante no seleccionar ninguno a la hora de generar nuevas extremidades. Vamos a escalar el elemento. Los elementos, si os fijáis, podemos tanto eh, en el caso de los, de los esqueletos, podemos tanto mmm, modificarlos mmm, unitariamente en base al pivote, como vimos también con los objetos normales. ¿vale? Si desplazamos directamente pulsando W y con este objeto seleccionado lo desplazamos, fijaros que se desplaza también todos los hijos que tuviera podemos directamente ajustarlo sin tener que desplazar los hijos pulsando la tecla insert que nos permite tanto vamos a pulsarla nuevamente fijaros que nos permite desplazar el pivote y al desplazar perdón el pivote estamos desplazando el hueso sin desplazar los hijos con esto luego podemos ajustar el resto de los elementos como necesitemos vamos a ajustar el tamaño de ese hueso. Esto tampoco es muy necesario que sepáis cómo funciona. Vamos a ajustar al mismo tamaño que los demás. Realmente no es muy importante, solamente desde el punto de vista visual, más que nada. Y como veis, como decíamos, eh, vamos a generar, por ejemplo, la parte superior. Vamos a alejarnos un poco. del resto de los elementos fijaros que se ha generado directamente en la base vamos a subirlo hacia arriba ese brazo que hemos generado y al igual que hemos hecho en el otro caso pues nos vamos a nuestro outliner nos aseguramos de que arrastramos el elemento hijo hacia el padre fijaros que en este caso se ha colocado como padre el Hueso raíz, ya que hemos arrastrado hacia el hueso raíz. Podemos, obviamente, hacer como elemento eh, raíz, en este caso del brazo, a este de la zona superior, a ese joint 6. Lo único que debemos abrir la jerarquía y arrastrarlo directamente a él. Fijaros que se genera nuevamente ese nuevo hueso, pero en este caso el padre es como podéis observar. El elemento superior, el hueso superior, ya no es el, la raíz del, del esqueleto al completo. Y así ir, iríamos generando diferentes partes del esqueleto. Obviamente en este caso estamos haciendo un esqueleto humanoide. Podemos hacer un montón de, de diferentes tipos de esqueletos y como veis luego hacer un mirror. Lo suyo como hemos comentado es hacer una de las mitades y luego hacer un mirror del elemento también hemos visto cómo podemos hacer un reroute para asignar nuevamente ese, ese objeto raíz. Las diferentes opciones, como podéis ver, ese connect join eh, básicamente mmm, no deja de ser un, un emparentamiento. Lo que hace es conectar dos huesos que nosotros hayamos seleccionado. Y básicamente, este es el trabajo, por así decirlo, básico de creación de esqueletos. Iremos viendo también. Obviamente, más opciones, y también veremos cómo eh, Maya nos ofrece un sistema para generar esqueletos de forma automática, ya con unas medidas más eh, correctas. Pero obviamente, cuando queramos hacer, como por ejemplo, el esqueleto de una criatura o de una araña, algo más específico, es conveniente que sepamos trabajar con todo este tipo de, de elementos. Y el próximo día. Veremos cómo usar estos huesos de forma más eh, para controlar ya un sistema. Eh, vamos a verlo de forma, primero de forma, como hemos comentado, más eh, rígida y luego ya lo veremos también más adelante. De forma que actúe como deformador de la malla que tiene para deformaciones de, de objetos flexibles, ya no objetos rígidos. Y básicamente. Como decimos, este es el trabajo inicial con huesos. Hasta ahí el día de hoy. Esto es todo por hoy. Saludos a todos y hasta la próxima.